Según ha asegurado en nota de prensa del ayuntamiento, el dictamen del Consejo Consultivo establece que procede la declaración de nulidad de pleno derecho de las dos operaciones financieras referenciadas y que le han supuesto al consistorio de Estepona el pago de 3,4 millones de euros. El equipo de gobierno aprobó en el pleno ordinario del pasado 29 de octubre solicitar a este órgano superior de consulta andaluz que dictaminase sobre la anulación de dos pólizas de seguro bancario definidas como abusivas e innecesarias por el teniente de alcalde responsable del área económica, Manuel Aguilar. Dos pólizas que fueron contratadas por el equipo de gobierno presidido por el PSOE e Izquierda Unida en 2007 y 2008. Y lo que vamos a solicitar es la anulación de ese contrato y la devolución de las cantidades que se han abonado hasta ahora de ese contrato. Estamos hablando de 3 millones de euros que entendemos que injustamente se han abonado, como digo, por forma. Aunque en el fondo estaríamos todos de acuerdo en que es una medida desmesurada ese contrato que se firma a beneficio del Banco Santander en este caso, lo que nos encontramos es que lo vamos a poder o lo vamos a intentar salvar por un defecto de forma. Por tanto, el fondo aquí, por mucho que nos parezca injusto, resulta que no tendría solución. Si es así la forma y es la que vamos a presentar. Manuel Aguilar ha explicado que el objetivo municipal es cancelar estas pólizas que están vigentes hasta el año 2022, por lo que aún quedarían pendientes de pago otros 2,2 millones de euros. El edil justifica el paso que se ha dado en el hecho de que estos seguros se contrataran por un órgano incompetente, sin contar con los informes del interventor y sin ser fiscalizadas.